Mafe Walker, quien se hizo viral en redes sociales por su original interpretación del lenguaje extraterrestre. Lo que yo emano es el amor, el amarme. Contacto con otros seres que no son humanos. Sí, causa curiosidad el lenguaje, la vibración. Todos los seres estamos conectados. Nos dice cómo lograr conectar con estos seres que constantemente emiten otras frecuencias. No lo vamos a ver como en el cuerpo físico, sino en vibración. Pon atención a todos los datos, porque otros seres, como los aliens, podrían estarse comunicando contigo. Cuando tú o yo nos sentimos en este amor, la frecuencia vibracional es muy alta y es cuando ellos ya pueden conectar con nosotros. Y tal vez lo has percibido, pero no lo has hecho consciente. La Tierra está en una frecuencia muy alta. Entonces, si está alta, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden como bajar la suya y ahí es cuando empiezan esas conexiones. Misterios de otras galaxias. Encuentros con seres de otras dimensiones. Son temas que fascinan a muchos. Ellos te direccionan, te conectan con las personas, los momentos, el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Qué podemos hacer si tenemos algún contacto con estos seres extranormales? Mafe, ¿qué nos recomiendas o cuál sería ese mensaje que tú podrías dar? Todos los seres estamos conectados. De hecho, ellos están en otra frecuencia. No lo vamos a ver como en el cuerpo físico. Puedes tener hasta una conversación, pero todo va a ser telepáticamente. Nuestra frecuencia aquí en la Tierra es mucho más densa que la frecuencia de ellos. Me refiero, por ejemplo, a los pleyadianos. Vienen de las estrellas Pléyades, Sirios, Sirianos, Acturianos, depende de la constelación. Y son seres con una frecuencia muy, muy alta al corazón. Cuando tú o yo nos sentimos en este amor, la frecuencia vibracional es muy alta y es cuando ellos ya pueden conectar con nosotros. Y desde ahí, por ejemplo, el avistamiento de naves también. El cuerpo físico también tiene que estar en una vibración alta porque las naves también tienen una frecuencia mucho mayor que la Tierra. Entonces, cuando yo estoy expandida, cuando estoy en amor, estos códigos y la comunicación, ellos sí se presentan. Pero no es cuerpo físico, sino vibraciones, como colores. O sea, más allá de ver o de que sea algo visual, es algo de sentir, es la piel chinita. Así es como se sentiría un ser dentro de nuestro entorno. Así es sentirlo en el cuerpo. Y como que se expande el cuerpo, es energéticamente, es una vibración muy alta. Entonces, no, siempre esperamos como, ¿y cómo lo voy a ver? Como el humano, no. Nosotros sí estamos como, se manifiesta en esta materia, pero no, ellos están como en energía, colores, vibración. Pero sí se siente en el cuerpo humano físico, sí, sí se siente así. Como dicen algunas veces, más allá de tener miedo, va a dar paz. Los aliens, los extraterrestres, ¿también vamos a sentir eso? ¡Wow! Eso es. No da nada miedo. No, eso es un programa. Vamos a olvidar eso. Eso es fantasía. Sí, es, ya. Es cine, Hollywood, película. Eso es un programa, nada. Miedo no. Al contrario, es como el amor te da y te conecta como con la energía. El cuerpo se siente vital, se expande. Todas las señales, las sincronizaciones. Si tienes como dudas para dónde ir, ellos te direccionan. Te conectan con las personas, los momentos, el tiempo. Es una sensación, si tienen la oportunidad de experimentarlo, es como si fuese un regalo. Y ahora en esta época en la que nos encontramos, ¿va a ser más frecuente esas interconexiones a antes? Sí, porque la Tierra está en una frecuencia muy alta. Entonces, si está alta, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden como bajar la suya y ahí es cuando empiezan esas conexiones. Ya hemos visto muchos avistamientos. Es el momento de entender esas señales, esos mensajes. Ya lo vimos, nos dice, es paz, no es miedo. Todo eso que vimos en las películas se acabó. Hay que informarnos, leer, vibrar diferente y aceptar y agradecer que estás viviendo algo como eso, ¿no? Gracias, preciosa, sí, así es. Listo, bueno, pues aquí con Mafe les vamos a poner aquí abajo su Instagram y si tienen alguna duda también la pueden contactar a ella. Déjanos tus comentarios. Si te gustan estos temas, comparte esta información. Soy Ingrid Montejano.